pasó en el brazo? Pues es que venía de camino y me caí la patineta. ¡Ay! Es importante conocer los fundamentos que hacen posible la vida y sus condiciones para entender mejor nuestro entorno, el funcionamiento de nuestro cuerpo, tomar conciencia y tener una mejor calidad de vida. Bienvenidos a Profe en Casa. Soy la profesora Glenda. Hoy estudiaremos las condiciones que hicieron posible la vida en el planeta, los tipos de células que existen, el ciclo celular, así como algunas consecuencias de sus alteraciones. Ahora es muy importante curar la herida, pues existen formas de vida que no vemos a simple vista y pueden afectar nuestro sistema al ser organismos extraños a él. Sí, profe, no es que cuando me caí en el caño había eso verdoso y baboso, y vea. Marvin, eso verde desagradable que tienes en el brazo es un ser vivo. Se llama alga azul verdosa o cianobacteria. Las cianobacterias tienen un color verde azulado característico. Presentan laminillas que absorben e interpretan la luz para generar energía, por lo que pueden desarrollarse en ambientes diversos. Son los primeros organismos autótrofos que compiten con éxito en el ambiente en nuestro planeta y logran cambiar la atmósfera terrestre a oxidante debido a la producción de oxígeno molecular. Estos forman parte de organismos procariotas. ¿Cómo, profe, que tengo procariotas? ¿Eso quiere decir que me voy a enfermar? No te preocupes, Marvin. Estas procariotas no son dañinas. Pero sí lo son algunas bacterias. Ciertas bacterias se utilizan en la obtención de productos industriales, como el yogur, el queso y el vinagre. Según su utilidad para el ser humano, las bacterias se clasifican en beneficiosas y dañinas, y según su efecto en el ambiente pueden ser simbióticas, descomponedoras y parásitas. El término procariota proviene de los conceptos pro, que significa previo, y carios, que hace referencia al núcleo. Esta célula posee una membrana plasmática que la delimita. Sumergidos en el citoplasma se presentan corpúsculos esféricos llamados ribosomas, los cuales sintetizan las proteínas. El ADN que contiene la información genética es circular. En algunas células está presente el flagelo y finas vellosidades llamadas fimbrias o pili. Nosotros estamos constituidos por células eucariotas y recordemos que la célula es la unidad básica que caracteriza a todo ser vivo. Las células eucariotas son más complejas. Presentan tres partes bien definidas: membrana plasmática, citoplasma y núcleo. Revisemos en detalle las partes de la célula eucariota. La membrana está constituida mayoritariamente por fosfolípidos y proteínas, así como glucolípidos y colesterol. Cumple funciones como delimitar la célula, realizar el transporte de nutrientes y desechos y participa en la comunicación con otras células. El citoplasma está ubicado entre la membrana y el núcleo. En él se encuentra el citoesqueleto. También en el citoplasma se encuentran las organelas que cumplen diversas funciones y permiten distinguir células vegetales y animales. Marvin, ¿cómo le fue? Bien, profe, pero me dolió mucho cuando me lo limpiaron porque sangraba demasiado. La sangre está formada por células, al igual que todo nuestro organismo, las cuales tienen diferentes formas y tamaños. Las células animales son un tipo de célula eucariota. Estas poseen en el citoplasma organelas específicas como el centriolo y los lisosomas. Su núcleo es una estructura de forma redondeada, elíptica o arriñonada. Consta de una membrana nuclear externa que puede presentar ribosomas y una capa interna. Ambas poseen poros a través de los cuales se realiza el flujo de sustancias de gran tamaño.
El núcleo contiene un fluido denominado nucleoplasma o carioplasma. También pueden contener uno o más nucleolos, que son corpúsculos esféricos conteniendo proteínas, ARN y ADN. Profe, entonces todo está formado por células de la patineta. ¡Exactamente! Estás conectando todo lo que hemos hablado hasta ahora. Las plantas también están formadas por células. Sin embargo, estas son diferentes a las nuestras. Profe, pero hasta la patineta. Sí, claro, porque la patineta está hecha de madera. Las células vegetales tienen formas poliédricas rígidas debido a la presencia de pared celular, la cual está compuesta a base de celulosa, hemicelulosa y sustancias pécticas. En su citoplasma se encuentra la vacuola central y los plastidios. Por ejemplo, ¿sabían que las sustancias pécticas al desaparecer provocan la maduración en los frutos y vegetales? Hola, profe. Hola, Marvin. ¿Cómo están? Margarita, está bien. ¿Por qué está tan quemada? De ahí, profe, andaba en la playa y me quemé. ¿Y se aplicó bloqueador solar? Sí, pero estuve todo el día bajo el sol. Bueno, recuerden que los rayos ultravioleta son dañinos y exponerse a ellos prolongadamente y a horas no adecuadas puede predisponernos a padecer cáncer de piel. Las células cancerosas producen un aumento desmedido en las divisiones celulares, invadiendo los tejidos contiguos, formando masas de células dañadas denominadas tumores malignos. En Costa Rica, los casos de cáncer de piel se han incrementado tanto por su ubicación cercana al ecuador terrestre como por la cantidad de radiación solar que recibe. Pero, profe, ¿solo existe el cáncer de piel? No, Margarita, mi abuelito murió de cáncer gástrico. Así es, existen diferentes tipos de cáncer. El cáncer de mama, que se puede dar en mujeres y hombres, el de próstata en los hombres, cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, entre otros. Profe, ¿y qué es el cáncer? Vengan y les muestro en el microscopio. El cáncer es la alteración del ciclo celular, que sucede cuando una célula se divide sin control. El ciclo celular consta de la interfase y de la mitosis o división celular. En la interfase no se observan cambios macroscópicos, pero a nivel metabólico presenta gran actividad. Sus eventos se ordenan de la siguiente manera. G1. La célula presenta la mitad de su tamaño. Se sintetiza el ARN, proteínas y demás biomoléculas necesarias para el crecimiento. En algunos casos, como en células nerviosas y musculares, las células bloquean el resto del ciclo, por lo que no se llega a producir nuevas células a partir de ellas, designándose como la fase G0. S. En esta fase, la célula duplica el material genético que se encuentra en forma de filamentos de cromatina. Sin embargo, no se produce el crecimiento celular. G2. Se le conoce como el segundo periodo de crecimiento celular. Se vuelve a sintetizar ARN y se da la formación de proteínas. La célula crece observándose el mayor volumen y se prepara para la división celular. Profe, entonces, ¿qué hacemos para que no nos dé cáncer? Es importante realizarse chequeos médicos periódicos. Además, tener vigilancia sobre algunos síntomas, como por ejemplo, sangrados, inflamación, fiebre. Debemos ser cuidadosos de nuestra salud. Ahora recordemos, la célula es la unidad básica que caracteriza a todo ser vivo. Estas se dividen en procariota y eucariota. El ciclo celular consta de la interfase y la mitosis o división celular. En la interfase no se observan cambios macroscópicos, pero a nivel metabólico presenta gran actividad.
Recuerde que la alimentación, el deporte, la relajación, la meditación pueden influir en el ciclo de la reproducción celular. Somos mente, cuerpo y espíritu, y lo que afecta a alguna de estas dimensiones afectará a las otras. Gracias por acompañarnos. Lo invito a seguir viendo los videos de Profe en Casa. Thank you.